¿El nombre tuyo? Gloria Evelyn Cruz. Evelyn, hasta el momento, ¿cómo va la votación aquí en la escuela Ramón del Orbe? Hasta el momento va bien, la gente está acudiendo masivamente a votar. ¿El proceso, Evelyn, cuando llegan aquí a la mesa? Hacen su fila, pasan por aquí, se chequean en la cédula y luego yo habilito la computadora y ellos votan, luego retiran su recibo, su voucher, lo depositan en la urna, pasan a firmar y se retiran. ¿Hasta qué hora son las votaciones? Hasta las 5 de la tarde. ¿En el conteo ya cuando van a contar tienen que estar los delegados de cada candidato? Porque los mismos que estamos trabajando en la mesa somos representantes de cada candidato. Gracias. ¿El nombre tuyo? Alexis Francisco Alex. Alexis, tú como alto dirigente de aquí, de la zona de Palmarito, también del PLD, hasta el momento, ¿cómo estuvo las votaciones, la reacción de la gente? Bueno, tú estás viendo cómo está civilizadamente los PLDistas, estamos votando masivamente, cada quien por su candidato, porque esto es una votación del Partido de la Liberación Dominicana. El que está inscrito, Alexis, en otro partido no puede venir a votar. Mira. El que pertenece a otro padrón de otro partido. Que estamos trabajando con un padrón abierto. O sea, si hay un simpatizante del PLD que le guste otro partido, pero que quiera votar por el PLD, puede venir. ¿Hasta qué hora, Alexis, son las votaciones aquí? Hasta las 5 de la tarde. Soltamos a la ciudadanía, mire cómo está la fila organizada. Nosotros estamos trabajando por una mejor democracia y trabajando por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Dónde nos encontramos, Alexis? Nos encontramos aquí en Palmarita, en la Escuela Ramón del Orbe. Gracias, Alexis.